¿Conocéis la receta de los huevos poché? Pues va a ser una manera diferente de prepararlos. Para ello necesitamos un trocito de film, lo colocaremos sobre un bol y haremos un poco de hueco aquí en la base. Lo siguiente será coger un huevo, lo cascamos y lo abrimos sobre el film. Aquí tengo un poco de puré de trufa, que es lo que va a dar un toque diferente al plato. Puré de tartufato. Da un sabor y un aroma muy profundo. Un poquito de sal. Y lo que haríamos es cerrar. Coger las cuatro puntas en forma de saquito y lo ataríamos con otro trozo de papel film. Con esta forma. Lo siguiente que haríamos es un nudo y ya introduciríamos en el agua. Agua hirviendo sobre todo. Vamos a comprobar si ya está. Escurriríamos el agua con la ayuda de un cuchillo. Lo abriríamos. Ya podemos ver que el huevo no ha terminado de cuajar, que es lo que queremos realmente. Se ha impregnado del sabor de la trufa y no se ha pegado en el papel film. Ya nos quedaría emplatar. Tengo aquí preparado un poco de un puré con un poco de boletus. Me acompaña muy bien al huevo con trufa. Y terminaríamos con un poco de sal negra para terminar de decorar el plato. Ya tenemos nuestro huevo poché acompañado de puré de patata y boletus. ¿Os animáis a probarlo? Sí.